Hola, buenos días. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a platicar acerca de nuestras actividades que estamos promoviendo en la Escuela Secundaria Técnica número 26. Ustedes me conocen, soy su profesor de Educación Física, el profesor Ángel Fernández. Yo imparto afortunadamente a los tres grados. Digo, soy afortunado porque mi labor la desempeñamos en un solo lugar. Dadas las circunstancias que nos han orillado a trabajar con ustedes a distancia, aunque recuerden que todas nuestras actividades las hemos subido al blog de la escuela. Ustedes ya lo conocen también el blog. Si no, está publicado afuera de la escuela o a mis espaldas, de mi lado derecho, está la dirección para que ustedes puedan consultar en nuestro blog y todas las actividades, no nada más de educación física, sino de todas las demás asignaturas que les corresponden. Me dirijo a ustedes, alumnos de primer año, para que volvamos a retomar las actividades que estábamos realizando hasta antes del evento que se suscitó el 19 de septiembre. Recuerden que estábamos viendo conocimiento de sí mismo. Además, en la página subí la actividad que me tenían que presentar. No se olviden que estamos dando asesorías en la escuela, estamos revisando actividades y sobre todo estamos consultando con ustedes todo lo que ustedes necesiten saber. En primer año, la actividad que subimos fue lo de la alimentación y vida sana. Recuerden que estuvimos viendo el plato del bien comer, la jarra del buen beber, la pirámide y el semáforo de la alimentación. Sabemos para qué nos sirve. También sabemos que nosotros comemos lo que podemos, no lo que debemos comer. Pero aquí es donde es muy importante el apoyo de sus tutores. En casa, la actividad fue desarrollar un menú con base en toda la información que tuvimos, y el que no pudo realizarla, pues la tuvo que consultar y apoyarse con sus tutores para desarrollar un menú para cada día de la semana, considerando que, obviamente, los tres distintos grupos de alimentos y combinarlos. ¿Para qué? Obviamente, para una vida sana, ¿verdad? Todo esto, recuerden, que nos va a dar todos los nutrientes para que podamos estar óptimos tanto para el estudio como la actividad física. La segunda parte que también les encargué es hacer una evaluación diagnóstica de sus capacidades físicas. ¿Apoyado de quién? También de sus tutores y sobre todo con el asesoramiento y acompañamiento de mi parte. ¿Cómo? Pues repito, con las asesorías que les hemos dado en la clase, perdón, en la escuela. Ahora, ¿qué hemos obtenido con todo esto? Pues que sea personalizada prácticamente nuestra información. No era el hecho nada más, o no es el hecho de venir y entregar un trabajo. ¿Por qué? Porque finalmente yo les pregunto y ustedes enriquecen su investigación, que no quede nada más ahí en lo que ustedes investigaron, sino que realmente qué ustedes aprendieron. Recuerden que esto es la parte de que no nada más ustedes sean multiplicadores de lo que les pedimos o dejamos nosotros. También vimos conocimiento de sí mismo. Hicimos una actividad en la clase de cómo me ven, cómo soy en realidad. Ahora, en compañía de sus padres, hagan este mismo ejercicio. Describan a sus padres, a sus hermanos, obviamente no le pongan el nombre. Que ellos, a manera del juego, y ustedes también interactúen,
y se puedan conocer un poco más. Eso es con lo que respecta a primer año. Con ustedes, chavos de segundo año, estuvimos viendo mucha parte teórica. Estuvimos viendo las articulaciones, ¿se acuerdan? Los tipos de ejercicios, ejercicios contraindicados también. Hicimos hincapié también en que hay ejercicios contraindicados, pero dependiendo la disciplina o actividad, son válidos. Les puse un ejemplo muy claro, que fue la gimnasia. Normalmente los ejercicios en gimnasia son contraindicados, pero son los acordes para desarrollar esa disciplina. Vimos también los elementos de una adecuación morfofuncional, que la conocemos todos como el calentamiento, sus tres partes que la conforman. Desde la lubricación, que es a nivel articular, la frecuencia cardíaca, que es el cardio, que tiene como finalidad elevar la frecuencia cardíaca, y la relajación, que es bajar nuestra frecuencia cardíaca nuevamente a un estado de relajación, el óptimo. También vimos la frecuencia cardíaca máxima, cómo se calcula la frecuencia cardíaca en reposo, la frecuencia cardíaca de esfuerzo. Todos esos elementos los tienen ustedes que fusionar. ¿Para qué? Para hacer una rutina de calentamiento, repito, así la conocemos todos, vamos a utilizar un lenguaje que podamos dominar todos. Una rutina de calentamiento, me tienen que explicar cada uno de los ejercicios y cómo lo van a ustedes a realizar. Si es por tiempo, si es por número de repeticiones, pero tenemos que dar un porcentaje del tiempo que vamos a destinar a toda nuestra rutina. Yo les puse como mínimo de 10 a 12 minutos. Sin olvidar que la parte de cardio es la que lleva la mayor, el mayor porcentaje o el mayor tiempo. Te repito, jóvenes, no se les olvide poner ejercicios que sean naturales, es decir, que no vayan en contra del movimiento natural de una articulación. ¿Por qué? ¿Qué les dije? Tratamos de evitar lesiones, ¿entendido? Muy bien. La parte que teníamos que trabajar, y lo vamos a retomar, porque nuestra escuela, recuerden, nuestra escuela sigue en pie. Tenemos que retomar nuestras actividades y volver a la normalidad en todos los aspectos, no nada más en el académico. Cuando lleguemos y nos incorporemos a nuestras clases como tal, vamos a volver a formar los equipos y vamos a hacer una rutina por equipo y la vamos a desarrollar. Y todos vamos a sentir el trabajo y vamos a evaluar qué tan bien o qué tan mal entendimos lo que hemos investigado o lo que hemos aprendido, ¿verdad? Jóvenes de tercero, la parte de ustedes estábamos trabajando lo del cuento motor. ¿Por qué? Porque estábamos viendo la expresión corporal. Sé que a muchos o a la mayoría les da pena pasar al frente, también a mí, como todo, el pánico escénico es para todos. No por más grande o más chico, no lo vamos a sentir. Pero bien, no podemos hacerlo porque esa actividad era en equipo. Subí al blog las actividades que iban a realizar. Iban a hacer una ficha descriptiva. ¿Con base en qué? Obviamente lo que vimos en clases previas, la parte teórica, que fue desde el índice de masa corporal, el índice cintura-cadera, el somatotipo, la frecuencia cardíaca que en distintos ciclos hemos visto. Desde primero estamos trabajando mucho con la frecuencia cardíaca, cómo se toma. Y ustedes tienen que desarrollar una ficha descriptiva. Desde obviamente su nombre, su talla, su peso, su edad, los índices, ya vimos la parte de la fórmula. Necesitamos, obviamente, para desarrollar los datos de talla, peso, hacer las mediciones de la cintura, de la cadera, para determinar los índices que tenemos. Y también vimos una tabla, recuérdenlo, una tabla en qué nivel estamos con base en el resultado que nos arrojó la fórmula. Tenemos que ver en qué nivel estamos, si estamos bajos, en riesgo, estamos normal. ¿Por qué? Porque finalmente todo esto es un proceso, ¿verdad? Desde primer año, repito, soy afortunado en tenerlo desde primer año, llevamos un desarrollo y sabemos desde primer año lo que tenemos que comer para poder estar bien. Y no nada más, repito, en la parte
física, sino también eso nos da los elementos para el intelectual. En segundo año ya reconocimos nuestro cuerpo y nuestras capacidades físicas y condicionales, coordinativas además. Y en tercero, bueno, ya es la compilación de todos esos conocimientos adquiridos. No es una receta de cocina, jóvenes, porque no todos son iguales. Debemos de medir nuestras capacidades y saber hasta qué límites. Y sobre todo, esto es lo más importante de todo, de esto que estamos adquiriendo los conocimientos o un aprendizaje, invirtamos en una vida saludable, en una calidad de vida mejor. No nada más es el hecho de hacer la actividad física, debe de ir también ligada a un conocimiento. Yo sé que no les gusta la teoría, en lo particular a mí tampoco me gusta la teoría, pero siempre debemos de tener un sustento, un marco teórico de lo que estamos realizando y saber el por qué y para qué son las cosas. Los invito a que sigan consultando esta página. Tanto su servidor va a seguir subiendo actividades como los demás profesores. Ahora, aquí lo importante también es la transversalidad con las demás materias. La maestra de artes, por ejemplo, ella está viendo lo de los sentidos, eso lo podemos rescatar para primer año. Segundo y tercero, eso ya lo vimos también. O sea, recuerden que todo va ligado, esa es la transversalidad. Los profesores de ciencias, por ejemplo, el plato del bien comer, en alguna bloque o unidad lo tienen que ver. Entonces ellos van a retomar lo que ustedes adquirieron. Por eso es importante, jóvenes, que ustedes se pongan al día en todas las materias. Repito, estamos de pie y estamos preocupados por ustedes, por nuestros alumnos, y no nada más por el hecho de que no asistan a clases, sino que ustedes también en su casa intenten hacer algo, hablando de la materia, pues que hagan actividad física, ya dejen su celular, dejen su WhatsApp, ¿verdad?, su Face, ahora sí utilícenlo, si lo van a utilizar, utilícenlo con un fin. ¿Cuál es? El ponerse al día y nos vamos a atrasar todos en nuestras distintas materias y actividades que debemos desarrollar. Recuerden que este es un esfuerzo compartido, papás. Me dirijo ahora a ustedes, papás, porque sin ustedes no podemos hacer nada. Esto es, yo le llamo una educación integral, donde deben de integrarse los tres elementos: padres, alumnos y obviamente directivos. Todos, dentro de los directivos, entramos toda la escuela, toda la comunidad escolar. Desde el que nos hace favor de limpiarnos el patio, hasta nuestro director que siempre ha estado con nosotros y nos ha estado apoyando en todas las actividades. Si tienen alguna duda, les repito, consulten la página. Estamos en la escuela todos los días, ayudándoles, apoyándoles, y no nada más en mi materia, hablo de mi caso, ¿verdad? En lo que yo les pueda ayudar, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Consulten también esta página. Ahí los demás compañeros han venido y han dejado también actividades, dejan sus experiencias también, porque recuerden, esto es nuevo, tanto para ustedes como para nosotros. El hecho de estar aquí platicando o comentando alguna actividad que debemos hacer, lo tenemos que llevar a la práctica, pero bueno, por algo tenemos que empezar y no dejarlo de lado. Qué importante es el marco teórico. Recuerden, no todo es un balón. Tenemos otras actividades que debemos desarrollar y las vamos a hacer y con mucho gusto, pero siempre y cuando ustedes estén dispuestos también a colaborar con nosotros. Para la siguiente actividad que vamos a realizar, algunos ya la están haciendo afortunadamente, recuerden, necesitamos su examen médico. Si no tienen un examen médico, no podemos hacer actividades físicas, aunque son de bajo impacto, pero recuerden, primero es la integridad física de ustedes. Vamos a tomar y retomar nuestra evaluación diagnóstica de capacidades físicas. Alguno lo está haciendo. Los que no lo han hecho, por favor, háganlo. Los voy a esperar con mucho gusto en la escuela. No lo podemos hacer porque no podemos pasar al patio. Pero ustedes sí lo pueden hacer. Esto les va a servir también para trabajar con sus padres de familia. Papás, involúcrense con sus hijos, por favor. Estos tipo de actividades son actividades que no implican riesgo. También las pueden realizar con ustedes, sus hijos. Trabajen con ellos, intégrense con ellos, por favor. Esto es bien importante, que ustedes nos ayuden.
La escuela tiene muchas carencias, pero nosotros tratamos también de solventar esas mismas situaciones. Por ejemplo, nuestras instalaciones. No quiero tocar ese tema porque, bueno, ya esto es un poquito delicado, pero nosotros estamos ahí siempre a las órdenes de ustedes, a la disposición de ustedes, lo que ustedes necesiten, alumnos, padres de familia. Repito, los invito a que sigan ustedes cooperando con nosotros. Es un esfuerzo conjunto entre padres de familia, autoridades, maestros, alumnos. Repito, la página que está a mi derecha, el blog de nuestra escuela, para que ustedes puedan consultarlo. No pueden entrar a internet porque, bueno, sabemos que algunos de nuestros alumnos son de bajos recursos, pues acérquense a la escuela. En la escuela está publicada la página, los maestros también lo tenemos en físico, les podemos proporcionar copias. Lo importante es que estemos unidos en todos los aspectos. Y pues, finalmente, recuerden que no podemos dejar de lado la actividad física, el ejercicio, con el estudio, el descanso. Esto es bien importante. Dense tiempo para todo. Ahorita muchos están ahí felizmente en sus casitas, otros dicen que no, que les gusta estar en casa porque los pueden hacer actividad sus papás o los mandan a trabajar con ellos, etcétera. Pero es bonito. Intégrense con los padres de familia también, por favor. Y más con nosotros, los esperamos siempre, siempre y siempre vamos a estar abiertos para ustedes en lo que les podamos ayudar. De mi parte es todo, muchas gracias. Vamos a seguir subiendo actividades al blog y repito, estamos ahí en la escuela para atenderlos a ustedes. Muchas gracias, muy buen día.